Regresamos con más de La Presente, emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos su sintonía. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, @somoslosmedios, @noticiasBQTO. Nosotros avanzamos con más. El Papa Francisco inició el miércoles su viaje en Colombia, donde pidió a la población no dejarse robar la esperanza en medio del proceso de paz que vive el país para dejar atrás medio siglo de conflicto armado. El Papa Francisco pidió el miércoles a los colombianos no dejarse robar la esperanza a su llegada al país que busca superar el último conflicto armado de América. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así. El pontífice fue uno de los mayores promotores del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla FARC, que puso fin a medio siglo de enfrentamiento. El presidente Juan Manuel Santos recibió a Francisco. Luego el Papa fue saludado por miles de personas en las calles de Bogotá. Es una inyección, pero grandísima, y es lo que nosotros necesitamos, una alegría de estas para disparcer todas estas amarguras que hemos tenido. El jueves, Francisco oficiará en Bogotá la primera de las cuatro misas en Colombia y se reunirá con jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela durante un encuentro con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Cientos de venezolanos que han dejado su país por la crisis política y económica son esperados en la ceremonia. Está mediando para lograr conseguir una solución pacífica a los problemas que atraviesa el país. El Papa argentino emprendió su vigésimo viaje internacional y quinto a Latinoamérica. La visita de 5 días incluye a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Avanzamos con otras informaciones. El potente huracán Irma dejó al menos 9 muertos y una veintena de heridos a su paso por el Caribe, donde la parte holandesa de la isla San Martín era inaccesible por los daños en el puerto y aeropuerto. Irma seguía dejando una estela de destrucción a su paso por el Caribe. El potente huracán de categoría 5, la más alta, dejaba al menos 9 muertos y una veintena de heridos mientras avanza hacia República Dominicana. Se trata del ciclón más duradero a tanta intensidad jamás registrado, según el Servicio Meteorológico francés. Al menos 8 personas murieron y 21 resultaron heridas en la parte francesa de la isla San Martín, que habría quedado prácticamente destruida, mientras que la parte holandesa quedó totalmente inaccesible por los enormes daños en el aeropuerto y el puerto. En Barbuda, Irma dejó un muerto y causó una devastación total. Según el gobierno, el 95% de las viviendas resultaron dañadas, el aeropuerto quedó inutilizado y solo se puede acceder por helicóptero. Aunque finalmente el huracán no tocó tierra en San Juan, Puerto Rico padeció la noche del miércoles fuertes lluvias y vientos de hasta 295 kilómetros por hora que dejaron a 1 millón de personas sin luz. Irma ya batió el récord del supertifón Haiyan, que en 2013 generó en Filipinas los mismos vientos, pero solo durante 24 horas. Lejos de debilitarse, el huracán seguía avanzando hacia el oeste rumbo a República Dominicana y Haití, una ruta que debería llevarle a Florida, en el sur de Estados Unidos, durante el fin de semana. Seguimos en materia internacional. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguró hoy que las tensiones en la península coreana no desembocarán en una guerra y llamó a la comunidad internacional a endurecer las sanciones contra el régimen de Pyongyang. El presidente de Corea del Sur asegura que no habrá guerra con Corea del Norte. Moon Jae-in afirmó que las tensiones en la península coreana no desembocarán en una guerra y llamó a la comunidad internacional a endurecer las sanciones contra el régimen de Pyongyang para que renuncie a desarrollar armas nucleares. Moon dijo en la reunión plenaria del segundo foro económico de Oriente que se celebra en Vladivostok, en el extremo oriente de Rusia, que en la península coreana, como en toda la región, no habrá guerra. Esto puedo decirlo con seguridad, aseguró. Al mismo tiempo, el mandatario surcoreano indicó que seguramente ha llegado la hora de adoptar sanciones más severas contra Corea del Norte. Creo que Rusia y también China son partidarios de esta postura, dijo Moon. El presidente ruso, Vladimir Putin, compartió la opinión de su homólogo surcoreano acerca de que la escalada de tensiones no conducirá a una guerra. Poco antes, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, hizo un llamamiento a la comunidad internacional a obligar a Corea del Norte a cumplir todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Abe mantendrá este jueves una reunión con Putin en la que, además de asuntos de la agenda bilateral, examinará la situación en la península coreana tras el reciente ensayo nuclear realizado por Corea del Norte. Seguimos en materia local. El próximo 5 de noviembre se realizará en Barquisimeto la primera carrera azul de Venezuela contra el cáncer de colon, organizada por la Fundación Cecilia Tarazona. Su presidente, el señor Mauricio Triviño, detalló sobre esta actividad de carácter social. La carrera de 10K, la Colon Blue Run and Walk, que es una carrera de carácter mundial, una carrera que se hace en varias ciudades del mundo, en conmemoración y ayuda a los pacientes de cáncer de colon. Okay. ¿Qué pasa? Esta es la primera edición que se hace en Venezuela y precisamente en la ciudad de Barquisimeto. Okay, la ciudad de Barquisimeto va a ser la sede de la primera carrera azul de Venezuela. Como te digo, una carrera de carácter internacional. El azul es el símbolo del cáncer de colon, es el gafete de color azul, que es el que representa a los pacientes con cáncer de colon. ¿Por qué Barquisimeto justamente nos ha sorprendido enormemente? Yo como atleta, yo soy ultramaratonista y he recorrido varios países del mundo haciendo maratones y ultramaratones. Okay. Barquisimeto tiene una gran cantidad de clubes y asociaciones de corredores en todo el estado. Impresionante la manera tan organizada y tan solidaria entre uno y otro grupo, muy bien estructurados sus grupos. Cada presidente de cada grupo que hemos llegado a plantearles este evento, esta carrera, esta fiesta deportiva que queremos hacer, nos ha abierto las puertas y nos ha dado todo su apoyo en sus redes sociales, dentro de sus miembros de cada grupo. Entonces, es como que Barquisimeto es la ciudad en este momento, a nivel del running, la más organizada, se puede decir. Bien, de esta manera ponemos punto final a la presente emisión informativa de NBTV, recordándoles que para mantenerse bien informados pueden ingresar en la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Quien tuvo el enorme placer de acompañarles, Enrique Suárez, nos vemos en una próxima oportunidad.